Comienzan los arianos una semana con mucha alegría, van a sentir que han logrado cosas y que a veces uno tiene que ceder para poder estar feliz. Para el signo de Tauro, esta semana va a venir como medio complicada con el tema de los papeles, van a tener que quizás postergar algunas reuniones, ¿eh? Para el signo de Géminis, 9, 10 y 11 es una semana bastante tranquila, pero 9, 10 y 11 son días como para estar muy atento a todo lo que pasa a su alrededor. Para el signo de Cáncer, es una semana en la que van a estar ocupados de la salud algunos cancerianos, otros van a estar disfrutando de situaciones amorosas muy positivas. Para el signo de Leo, esto, miren, con penetración, diría que es una semana muy apta para todo lo que tenga que ver con los sentimientos, el corazón, que es lo más importante en esta vida. Para el signo de Virgo, a ver, algunos días medio complicados, 12 y 13. No pasa nada, a veces subimos, a veces bajamos. Para el signo de Libra, osadía, van a estar osados. Para el signo de Escorpio, me parece que es una semana como para tomarse una tregua, un compás de espera. Para el signo de Sagitario, 9 y 10 son días muy aptos para todo lo que tenga que ver con arreglos. Para el signo de Capricornio, es una semana como para tomarse las cosas con calma, cuidado, no van a irritar estos estómagos porque no hace falta. Para el signo de Acuario, la novedad vendría del plano laboral. Para el signo de Piscis, está muy bien encaminado todo lo que están proyectando los piscianos, hay mucha iluminación, mucha creatividad y por lo tanto logros. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.